Schwarzenegger, mírenlo ahí. El Terminator. Ah, hey, 007. De Navidad, ¿no? Así que. ¡Ay, mi madre! ¡Robocop! ¡Mírenlo ahí! ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los trata la vida? Bien, qué bueno, a mí me trata excelente. Un TVT rápido. Hola, negro. ¡Bienvenido! El más criticado por las mujeres. ¡Las amo a todas! ¡Negrazo! Estamos aquí de nuevo, claro que... El día de hoy sí venimos con un tema que a ti te encanta, te fabuliza. Te oye, ustedes me dijeron eso una vez y yo me di unas alturas de sal ese día. Pero vamos a ver qué es. ¡El alcohol! ¡Ay, sí! ¡Ese me gusta! ¡Ay, sí! ¡Ese me gusta! Oye, en este episodio nosotros vamos a hablar de algo que a ti te encanta. A mucha gente le gusta, eso hace daño, es perjudicial para la salud. Vamos a hablar del alcohol. ¿De mujeres? ¿Eso es perjudicial para la salud? Sí, bastante. No, pero... Sí, mental. La salud mental es tan importante como la corporal. Pero yo no sé para qué yo tengo este video, pues yo no bebo. Pero a mí me han dicho que tú eres el que más bebe del coro. No, yo no bebo, lo que pasa es que yo hago un sacrificio. Pero, o sea, si yo estoy bebiendo contigo, tú eres una persona muy especial para mí, pues yo me estoy sacrificando. Y ese sacrificio, a veces ustedes no lo valoran. Señores, yo bebiendo por ustedes, y ustedes no lo valoran. ¿Cuál fue tu reacción la primera vez que bebiste? Si te acuerdas, porque eso era cuando chiquito. La reacción la primera vez que yo bebí fue como que... sentí como un calentón en el pecho que me bajó. En verdad, la primera vez, a mí me supo malísimo. Honestamente, ahí me supone. Yo bebí y yo dije, yo no vuelvo a beber. Esta vaina es malísima. El alcohol no es para mí. En realidad, fue la misma reacción con el café. A mí el café, la primera vez que yo lo probé, no me gustó para nada. Lo mismo con el alcohol. ¿Mi reacción como ante el alcohol? ¿Cómo fue? ¿Buena, mala? No, me da, fue suave porque conmigo empezaron con sidra, Malta Morena, Agárrese Mavi. Después, una vez que probé fue whisky, un Jack Daniel por primera vez. Me dieron un trago así de niño y fue amargo, tú sabes, más nunca dije que iba a beber de eso. Pero después fui probando que el dorado con jugo 100%. Y ahí fue que le fuimos entonando, ¿verdad? Bueno, la primera vez que yo bebí fue algo como tan bacano. Tú ves en la película que siempre suena como una vocecita cuando logran algo. Dije, ¡oh! Así mismo, cuando a mí me di en ese trago, se abrió así la mente y hizo, ¡oh! ¿Qué fue lo primero que bebiste? Yo me acuerdo que eso fue de una chatica de Carta Dorada, loco. Usted no sabe lo que es, usted no conoce esa vaina, solo venden en colmado, 70 pesos. Cerveza fue la primera bebida que yo tomé, la primera bebida alcohólica que yo tomé. Bueno, en Navidad fue el ponche creo. Eso fue lo primero y me supo malísimo, como dije. Lo primero que yo bebí, yo creo que fue un viteral. Y con eso fue que tú sentiste. Oye. Diablo, qué maldito, oye, qué maldito trago, compa. Yo sentí que me quemaba así Yo sentí que me quemaba el esófago así. Calentón, pero se me abrió la mente. Cuéntanos tu primer humo. En realidad yo no bebo mucho. Yo lo más cercano que he tenido un humo fue lo siguiente. Yo andaba en el cumpleaños de una amiga y andaba con unos amigos míos. Yo me había tomado un Cuba Libre intenso que tenía el 90% de ron y el 10% de refresco. Entonces, un amigo mío me debía 200 pesos. Yo sabía que en efectivo él no me lo iba a pagar. Pero él me dijo, vamos pa' shots, que te voy a comprar 2 shots. Y eso era en los 200 pesos que me debía. Yo acepté. Bueno, sucede que ese abusador buscó los 2 shots más malos. Los peores shots que hay ahí. Y en una me da el primero. Y yo me lo veo y yo abro los ojos. Yo digo, wow, Dios mío. ¡Oh, Dios! Y digo yo, oye, yo necesito agua. Y como que me paro.
Como, y como que doy un paso y digo, no, mejor no. Ahora no. Y me volví a sentar. Entonces viene él y trae el segundo. Yo como que lo miro así. Yo me lo veo así, ¡buah! Le abro los ojos así. Yo dije, y empiezo a ver como doble así. Yo dije, ya. Dios mío, ¿qué es esto? Y yo veo la barra así. Yo dije, no, yo necesito agua. Y yo me paré y me agarré de la silla. Y estaba caminando así en una, casi me agarro y me agarro también conmigo. Y como que corro y llego a la barra. Digo, don, deme una botella de agua. Y me la bebí. Y ya después de ahí fue, nos fuimos y yo estaba medio mareado, pero por suerte recuerdo todo lo que pasó. Y cuando llegué a mi casa bebí mucha agua, gracias a Dios no me resaqué. Nunca me he resacado y eso es todo. Mi primer humo, mi loco, mi primer humo fue en el campo, loco. Me acuerdo yo que me fui con un tío para allá, para su casa. De ahí cogimos para una finca que tenía un amigo de él. Y había cerveza por pipa. Y bebe jumbo. ¿Qué pasa? Como está en el campo, nos fuimos a caballo. Y bebe jumbo. ¡Pah! Me paro cuando voy a montarme al caballo con una piedrita, porque el caballo era alto. Cuando brinqué, ¡fum! Me fui para el otro lado, loco. Explotado, loco, y entonces había un vaina de lodo ahí, yo me ensucié y yo dije, ¡ay, sangre! Y yo dije, ¡ay, sangre! Y cuando hago así, ¡ah, no! Y me subo en mi caballo y voy yo todo el camino. La suerte que el caballo tenía silla, mi loco, que no me caía, tenía los pies en los estribos, la vaina. Loco, mi primer humo fue así mismo. O sea, a mí, la primera, el romo que yo probé fue una carta dorada. Yo me acuerdo que todas las vainas se daban en Navidad. Nos juntamos todos los primos, estamos allá. Fuimos juntando, ah, mira, mi mami me dio tanto. Y nosotros cogimos un colmado que yo sabía que no nos iban a poner pero para vendernos esa bebida. Y cogimos para allá. Cuando estamos en el colmado, compramos una chatica, pero una chatica de la más grande. Y empezamos a darnos pico botella de esa vaina, uff, chatica viene, chatica va, y uno nada más sentía el calentón en el pecho. Y esa vaina, pero todo se escondió de los papás de uno, porque uno no estaba acostumbrado a eso, ni que bebé. En esos tiempos, allá en el campo, se usaba algo de poner disque disco light, que era como una vaina, un camión lleno de bocina. Y le dimos para allá, había como una fiesta, un coro, y nosotros estamos ahí. Yo veo que los panas míos están bebiendo cerveza, los que son más grandes, que ya tenían edad, 17, 18, 19, 20 años. Y yo le cogí una cerveza, me servía, bebía, uff. En esos tiempos, yo andaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, unos lentes que eran como de raya, que tenían piles raya en el medio. Así, mira. Yo tenía unos lentes rojos de eso. Y yo andaba con mi lente ruling en la calle. Yo tenía una bermuda de cuadrito, un poloche rojo, unos tenis rojos, una gorra roja. ¡Combinado! Ese era el flow. Ese era el flow. La vaina que era de cuadrito, la bermuda era negra, después todo lo otro era rojo. Nada, yo estoy heavy en una, yo estoy sintiendo ya el mareo y me dieron ganas de hacer pipí. Yo voy a un monte que estaba cerca y estoy haciendo pipí y de repente, tú sabes, cuando uno como hombre cuando está haciendo pipí hace como así, como se jamaquea. ¿Para qué fue eso, mi bro? Yo me fui de boca, así mismo. Yo caí de boca seco en el suelo, loco. Cuando me paro, yo no me hice así, me limpié. ¡Fulano! ¡Cristian! ¿Y tú estás bien? Estoy bien, papá, no ha pasado nada, ahora que yo estoy gozando. Mi primer humo fue algo peculiar, en realidad. Porque mi primer humo yo me la di con mi papá, mi mamá, una señorita, la que yo estaba conociendo en ese tiempo. Y todo esto sucedió en un club de empleados que era de mi papá. En realidad fue una cosa muy peculiar, porque yo me acuerdo que nosotros empezamos bebiendo una cerveza light, muy famosa, y de repente se acabó esa. Entonces trajeron otra, una botella marrón, que muy, muy conocida aquí. ¿Qué pasa? Que no sé si fue la liga entre el dos tipos de cerveza, no sé si fue la cantidad, no sé qué fue lo que pasó, pero al final yo lo que recuerdo es que yo terminé la mesa, ¿no es verdad? Yo terminé con mi mano encima de la mesa, mi cabeza abajo, mi cabeza posada arriba de mi brazo y vomitando abajo de la mesa, este estilo. Inclusive, de eso, hay una foto que estaba la señorita que yo estaba conociendo en ese tiempo. Mientras yo estaba vomitando y yo estaba, di que, vuelto un desastre en la mesa, ella está atrás de mí, di que...
Cuéntanos tu peor Valtrí. Mi peor Valtrí. Diablo, eso fue en la casa del Morenay, compa. Y ese día había un vaina. Que mi prima había hecho el... ¿Cómo es, Cristian? La primera comunión. Que había hecho la primera comunión. Entonces, en la casa había una fiesta ahí, una vaina. ¿Qué pasa? Hemos ido dique al licor store. Y yo digo que dicen, dique, compren una lápida. digo yo, ¿y qué diablo una lápida? Y yo dije, dique, no, un maldito coño, una guitarra, digo así, porque yo no estoy entendiendo. Dique, una lápida, digo yo. Yeah. Y compran el maldito. Pa' colmo, compramos jugo 100%, pero sin azúcar, mi loco. Empezamos a beber y yo estoy ahí dándole mole a una muchacha que llegó, una vaina, y borrachísimo. Y en una ya se va todo el mundo, está ahí lo que íbamos a dormir ahí en la casa. Y estoy yo en el mueble sentado, pero yo no me di cuenta cuando yo me puse de que así, de que de repente. Yo sé que yo estaba en el mueble sentado y de repente yo hice de que... ¡Wow! Yo no supe de mí hasta que desperté en la bañera, que yo veía que me estaban dando galletas. ¡Jeffrey! ¡Pah! Y un primo mío dándome galletas y yo, ¡huevo! ¡Huevo! Cabe destacar que ese día, él está en la bañera, le estamos echando agua y le estamos dando galletas para que él se despierte. ¡Gordo! ¡Despiértate! Tú estás dentro de la bañera. Y lo más lógico es que tú, si vas a vomitar, vomite dentro de la bañera. Porque tú estás dentro, él vomitaba para afuera de la bañera. Y yo, pero loco, ya. Yo no me iba a ensuciar tampoco. Yo estaba borracho, pero yo no me quería vomitar arriba. ¿Qué pasa? Dice un joven, a mí me pusieron hielo hasta en la bolsa, loco. A mí me pusieron hielo hasta en la bolsa. Por ahí ando una foto, loco. Yo así que... Ay, no. Loco, mi peor Valtrí fue una vez que yo salí del trabajo, ya cuando yo estaba más grande. Salgo del trabajo, heavy, nos vamos con un coro y nos vamos a beber para la lira. Estamos en la lira ahí bebiendo, uff. Los panas míos compraron un 1.51 blanco de aquel. Y yo estoy dándole a eso como que eso era mío, como que yo me pegaba hasta pico botella, como que yo soy el que más bebe, el más mejor, que yo era un borracho, el superhéroe. Después de eso entramos un rato a lo que era en ese tiempo, yo creo que 75 grados, que estaba ahí mismo cerca de la lira. Cuando yo llegué a mi casa, mi bro, porque a mí yo no hago show en la calle. A mí el humo no me da hasta que yo no llego a la casa. Yo me acosté en la cama y yo sentía que la cama me daba vueltas así, mire. Y yo buscando la forma de dormirme y nada de dormirme. Yo veía la cama así, yo sentía una vaina. Pero nada, yo dije que me dormí. Al otro día entramos a mí al cuarto y cuando abre la puerta del cuarto me dice, coño muchacho, tú dándote esos humos, mira ya, vomitaste. Y yo me paro a pelear, mami, pero ¿cómo que yo vomitar? Yo vomitar, ¿qué pasa, mami? Yo no ando bebiendo en la calle así. Usted sabe que yo me doy un traguito, yo vomitar. Que sí, que tú vomitaste. Yo discutiéndole, mami, que yo no he vomitado. Cuando yo hago así, que miro para el suelo al lado de la cama, yo veo el reguero de vómito, mi bro. Y yo no sabía cómo explicarle a mi mamá. Mira, era una vez que yo estaba, mi peor Valtrí fue que yo estaba en una actividad, en una fiesta. Y en una azotea, ¿verdad? Eso te estoy hablando, más de 7 plantas y todo. Y estábamos ahí chilling y yo quería orinar. Yo estaba ya dado. Yo tenía para empezar, tenía 4 shots abajo. Y después de ahí de tequila y después de ahí ya tú sabes. Y estaba en una que quería orinar y no encontraba el baño. Y me pegué de una esquina de allá arriba de la azotea, muchachos. Y ahí estaba orinando yo. Y yo veía que la orina, en vez de hacer así para abajo, hacía así para arriba. Y yo parado dije, ¡pongo lo que hay! ¿Para qué te da cuando estás borracho? Bueno, en verdad, yo he notado que lo que me da es más para dormirme, no es para otra cosa, hasta donde yo veo. Depende del ambiente. Mayormente a mí me da para en coro, cositas así. Pero depende del ambiente, porque si el ambiente está como para uno estar tranquilo, a mí me da para eso. En realidad no es mucho... No hay nada que decir. Desde que uno me pone caliente y mi mujer, ¿dónde está? Si no hay. No, tranquilo. Claro que ven acá. Oh, fulana. ¡Ey! No me tire la cuadra, mi loco. Dale, Micaela. Micaela.
Suéltame con Micaela, que estoy quillado. El que me conoce, o las que me conocen, sabe para lo que a mí me da cuando yo veo. ¿Para qué? ¿Para qué me dan de eso? Si saben cómo me... No, en verdad, a mí como que se me sube el líbido, en verdad. Yo me da como que... Me gusta amanecer abrazado. Mi loco, yo me pongo impertinente. Yo no puedo una mujer, loco. Yo la jalo a bailar, mi loco, no me importa. Y le enamoro. Y tú sabes qué hago, me pongo a hablar inglés sin saber. Digo, stop. Y tú, de que tú eres de Estados Unidos. Yes. ¿Qué bebida alcohólica no soportas ni recomiendas? La lápida. Esto va por categoría, esta vaina. Si usted es negro, llévese por lo que dice su color de piel. No se ponga a estar bebiendo de alcohol blanco, no se ponga a estar bebiendo tequila, no se ponga a estar bebiendo vodka, porque usted no lo va a soportar. O por lo menos a mí me pasa así, yo no sé si a ustedes les pasa. Pero desde que yo probé tequila o vodka, señores, olvídense que eso es un humo obligado. Mire, mi hermano, hay un alcohol blanco por ahí que yo no podemos saber. Y otro ahí que se llama como que es especial, algo. Tú sabes, no voy a decir nombre para que tú le llegues, me pone mal. Yo no somos divorciados de eso. Ey, si ustedes no quieren patrocinar y enseñarme que yo estoy en lo incorrecto, está bien. Mientras tanto, vaya. ¡No! Esa vaina me da un dolor de cabeza, loco. Una resaca del diablo al otro día. Yo no puedo beber eso. Dos tips para manejar la borrachera. Primero, señores, hagan domplines, coman domplines. No anden ligando. No se beba todo lo que le den, porque es el problema de ustedes. Que ustedes todos lo quieren jalar. Venga, que eso es mío. No beba sentado. Eso es lo primero. Yo soy un pana que a mí me gusta mucho bailar. Yo bailo y voy bebiendo y me muevo para ir quemando eso. Coma también antes de beber. No beba sin comer, que eso el estómago no lo perdona. Bueno, el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes, aunque ustedes no me van a hacer mucho caso, es que beban poco. Y no crea que usted es el que más bebe alcohol. Diga que usted es el más duro en esa vaina. Cójalo suave. Pica una vainita que tenga azúcar. Lleva una paleta. Vaina, ¿tú entiendes? Que tú te puedas controlar porque el alcohol te baja el azúcar. ¿Qué tú haces? Usted come un boloncito y sigue el party hasta que se acabe. Se acabó la cuarentena. El pueblo lo pide y la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Te cacho, chivato. Si pasa por mi bloque, te apuesto que te cacho.